Diario El País de España, miércoles 6 de marzo. El PP, Partido Popular, demanda a El País y al autor de los falsos papeles del ex tesorero. El PP presentó este miércoles por la mañana una demanda por vulneración del derecho al honor contra la empresa editora de El País. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, no firma la demanda al entenderse que está representado en ella en calidad de presidente del partido. La formación conservadora, refiriéndose, Diario El País, al Partido Popular del presidente en funciones, Mariano Rajoy, denuncia una vulneración del derecho al honor y un grave daño efectivo en la imagen y el prestigio de los demandantes. Reclama además 500.000 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios que destinaría a organizaciones de carácter social. 500.000 euros de indemnización por afectar gravemente el honor de dirigentes del partido político del presidente de España. El Partido Popular acusa a diario el país de falta de rigor profesional y mala praxis, ya que pocas veces ha podido someterse al enjuiciamiento jurisdiccional un caso de lesión del derecho al honor de tan graves consecuencias para los perjudicados como el que han provocado las conductas de los demandados. Y si esto pasara en Ecuador, ya tendríamos a la CIP, a Fundamedios, a la UNP, diciendo que ya se acabó la libertad de expresión. ¿Qué dirán ahora? ¿Qué dirán?